Creo dijeron que iban a matar solo una cantidad. Sí, sí, pero todavía no te han matado, pero qué coño. Bueno. Bienvenidos a los Squid Games de Bedrock, hechos por el Tito Bryan. Somos 100 jugadores tratando de sobrevivir a distintas pruebas, las cuales nos van a sacar lo peor de nosotros si conseguiremos llegar al final. Vale, pues nada, estamos aquí en los Squid Games y dice: bienvenidos a los juegos del calamar en Minecraft Petro, que este mapa incluye varios juegos de la popular serie El Juego del Calamar, para que puedas jugar y divertirte solo con tus amigos. Juegos disponibles: luz roja, luz verde, panal, puente de cristal, tira, puente de cristal. No, ¿por qué? Créditos, Andy Uber y a chuparla. Let's fucking go. Me dieron. Triángulo, está mal, está chueco ese triángulo de acá. Y jugadoras del Juego del Calamar. Soy el anfitrión de este evento y se preguntarán: ¿por qué están en este sitio? Muchos de ustedes tienen deudas grandísimas y por lo visto quisieron participar en este evento, en donde podrán soldar sus cuentas. Eso sí, solo habrá un ganador y los perdedores serán exterminados. No hay vuelta atrás, así que o siguen las reglas o morirán. En total, son 6 juegos en donde arriesgarán sus vidas por un gran premio al final de todo esto. Recuerden que no hay vuelta atrás y recuerden seguir las reglas. Repito, no hay vuelta atrás y recuerden seguir las reglas. Así que, una vez dicho esto, procederemos a ir al primer juego, llamado Luz Roja, Luz Verde. Buena suerte a todos. Hola. Llevamos el No. Queda primera ya después. Bueno, gente, pues primera ronda, luz verde, luz roja, no dependemos absolutamente nadie para ganar esta ronda. Así que vamos a ver. What the fuck. Me odio. Ay, está. ¡Oh! Tiene audio. ¡Oh! Uy. Me mojo. Italic, adoptemos el cuchillo. Ojo, aquí, por aquí. Bueno, yo no voy a ir primero, ya os lo digo. ¿Dónde? Por aquí, por aquí. Jugando luz verde y luz roja, gente. No puedo fallar. Aquí está. Ahí está. ¡Ojo! ¡Oh, la luz! ¡Ay! ¡Se viene! ¡Comienza! ¡Vamos! Vale, chat, me muteo, me la chupa. Bueno, no, va. Los voy a poner a esta peña, pero tengo miedo. ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! Es hora de comenzar el juego. ¡Vete, luz verde! ¡Uy! ¡Señores! ¡Cállate, yo estoy cagado, señores! ¡Estoy cagado! ¡Cállese, cállese! ¡Vete, luz! Me cago en mi puta madre, qué tensión, no va a morir nadie, es imposible. Llegamos a sobras, gente. Wow, tengo el corazón a 23 segundos, tío. Con calma. ¡Eliminado! ¡Woo! ¡Sí, señor! ¡Ay, que se murió! ¡Se murió! ¡No! ¡GG, gente! GG, se murió. Nada, literalmente. O sea, estaba justo, pero era complicado que te matasen. Lo malo es que no he terminado de cargarme a la niña, la verdad. Felicidades por completar el primer juego. Pues nada, muchas gracias. Solo 5. 5, murieron 5. Vamos al centro primero. Al centro. ¿Dónde están los baños? Porque me cagué. ¿Dónde están los baños? A los baños. Sí. ¿Y qué me das a mí? A los baños porque me cagué. ¿Qué baños? Vale, no hay nada. Güey, ¿qué fue el final? Shh, tú no has dicho nada. No, que me cerraron la puerta. Vale. Primer día sobrevivido y la verdad que GG. Hay muchísimo ruido, por eso me muteo. No por nada, me cae bastante bien esta gente, la verdad. No tenía ni siquiera conciencia de que había tanta...
tanta peña en Minecraft Bedrock, tío. Plan, supongo que sean creadores de contenido más o menos pequeño. ¡Ay! Atención. Ojalá, no puede ser, segundo juego, no sé de qué va. Se viene. No, el escondite. ¿Escondite? Qué horror de juego. ¿Escondite? Uy, uy, uy. Mira, me aparece. Vale, vale, vale. Ah, no, no, no se murió. No es muy inteligente el primero. Juego de escondite. Ponía. ¿Qué ponía? ¿Juego de escondidas? Recuerda que puedes ir al apartado de miembros si quieres apoyar, porque estoy planificando un server extremadamente guapo que vamos a tener en un futuro, así que te lo recomiendo. Chat, he de escuchar lo que dicen, porque si no... ¡Matamos a Peña! Yo soy capaz de arruinar la experiencia solo porque me sale la polla. Lo que pasa es que luego revisan el chat y tal, es un poco putada. Me está temblando una vena, ¿es normal? Oye, de hecho sí, estoy sudando un chingo como si estuviera haciendo ejercicio. Corran, corran. ¿Ya? Ya, ya, ya. ¿Ya? Ok, ok. No sé en dónde ir, tío. Coño, ¿no? Un sitio ahí, tío. Es coño, no, acabo de ver soldados. Cinco minutos, vale. Sean bienvenidos al segundo juego, el de las escondidas. Chido. Buenísima. Los jugadores tendrán 5 minutos para esconderse. Pasado el tiempo, los guardias saldrán a buscarlos. A ver, todavía tenemos tiempo. Todavía tenemos tiempo. Tenemos tiempo, no hay que apurarnos. No, casi vale, puse. Yo estoy. Tengo un escondite muy bueno. Literalmente aquí no tienen. ¿Sabes cuál es el problema de aquí? Lo sabía que aquí tenía que haber un escondite top. Sabía que en la copa de los árboles tenían que haber escondites top. ¿Sabéis lo guapo de esto? Que vamos a poder ver a los jugadores matándose, tío. Mientras nosotros estamos campeando. Sí, señor. ¡Woo! Qué nervios, gente, qué nervios, tío. ¿Sabéis qué voy a hacer? Esto. Salud, gente. Es coña. Bueno, no es coña. He perdido, chat, soy una mierda. Y estaba en modo fácil, además, es que hay que ser parte. Vale. ¡Es Pucho! ¡Ya chifló! ¡Puchongo! ¡Es Pucho! Spider, tío. Lo acabo de ver en el edificio ahí, tío. Como muera. No he visto el escondite. No he visto el escondite. Está por debajo. Qué imbécil, tío. Van a subir. ¡Ay, los guardias! ¡Ay, los guardias! No mames, no te metas. No mames, si te metes, vamos a aparecer con nosotros, güey. Sin chistear, güey. Nos van a matar, güey, Matías. Espérate, estoy bien. Espérate, que si viene. Voy para allá, si viene. Tranquilo. ¿Quién está subiendo, Matías? Tranquilo. Rojo. Guau, ¿cuánto? Ahí ¿dos minutos? Bien. ¿El día? Ay, loco. ¿Los guardias? Es que los guardias no tienen creativo, porque si pueden volar, eso es re injusto. Vamos a entrar aquí. Estoy viendo aquí por si alguien está cerca. Sí, sí. Igual ya tengo el ruta de escape, por si algo. Te sigo. Cuando griten, sale algo, te seguimos, María. Cagao. Que no se caiga, por favor, que no se caiga. Brian, escóndete. Hay un guardia en el puente. Y voy por si quiero. Domino, sí, ya. Baja la música, tú. ¿Quién tienes? Yo más cuidado. En el puente. Chat, como vengan aquí los guardias, me voy a cagar en mi puta madre, que lo sepáis. ¿Cómo? Debieron de poner 15, pero nada. Dios. Madre mía. Loco, qué no, vaina. No, hostia, chaval. No, sí, Marcelín, fuera de cum. Ya está. ¡No, Gregory! ¿Qué? Pero. Se murió de caída. Yo creo que intentando escapar. Sí, yo creo que. Sí, no puedo hacer porque. Chat, voy a estar pendiente porque el puto Brian me ha golpeado una vez. Me la chupa, ¿sabes? O sea, soy 45 veces mejor que él en PvP. Pero. Aún así. Lo he amenazado aquí por el chat. Lo digo para que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Ya sé. Que suben a los árboles, estás de coña. Emelin, te vi, Emelin. ¡Ay! ¡No! Ya, por fin me ha abierto. Joder. Emelin. ¡Corre! ¡No! ¡Sí! ¡Guau! Se escuchan disparos. Ellos lo cogen preta, mamá. Están viniendo todos a por ti. ¡Corre, Emelin! ¡Que te están sumando la pita! ¡Escóndete, cabrón! ¡Escóndete! ¡Están viniendo tres a por ti! ¡Ay, que están persiguiendo a uno! ¡Rojo, te tuve! ¡Ay, mi madre, Rojo! ¿Qué tú estás haciendo al lado mío, Rojo? ¿Qué tú estás haciendo aquí? ¡Vete de aquí, Rojo! ¡Rojo, te estoy viendo! ¡Ay, Dios mío! Rojo. No puede ser. ¡Rojo! ¡Ojo con Rojo Master!
está haciendo rojo. Ayúdame, ayúdame, guíame, guíame. Somos amigos, güey, por favor. Piensa como rojo, superviviente. Rojo, en el árbol hay un parkour. Rojo, en el árbol hay un parkour. Si vienes, estoy arriba. No, 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 en el otro. No, estoy arriba, estoy arriba. Por tu lado, estoy arriba por tu guardia. Por tu lado. Ya acabamos, rojo, rojo. Ay, no, loco, no, loco, no, atención. No, no, no. Ya te vi, ya te vi, ya te vi, ya te vi. Rojo, ¿me viste? Ya te vi, ya te vi. Estás chiquitando, ¿no? Sí, 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 estoy aquí, estoy aquí, aquí. Aquí abajo estoy yo. Cuidado que tenéis dos guardias, ¿eh? Fuera de la casa. Ha entrado uno, ha entrado uno. Ojo, ojo, ojo. Dime si alguien uno se acerca a mí. Tú que me estás viendo, porfa. ¿Puedo hacer De momento nadie, de momento nadie. Pero uno está haciendo el amago de entrar, ¿eh? O sea que... Vale, están subiendo... Uno está en el primer piso. Uno está en el primer piso y el otro debajo. Ok, tú me dices... ¿En dónde estáis? Han entrado el primer piso. Si ves que llegan arriba, no pueden llegar por esta zona. De donde estoy yo no pueden llegar a subir. Afuera tiene que ser por... Ya huí. Guau, wow, están en el segundo piso. Están en el segundo piso, cuidado rojo, los tienes detrás, eh. Vale. ¿No te han visto? ¿No te han visto? Cuidado, cuidado, escóndete. Y el segundo, vamos, 15 segundos, vamos. Vale, no te han visto, no te han visto. Bien, ya está. Perfecto, perfecto. Let's go. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Me cago en tu puta madre! ¡Soy Dios! ¡Dios! Ya cero, ya no nos pueden matar. ¡Dios, Brian! ¡Dios! ¡Soy Dios! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Soy Dios! ¡Ya me salí! ¡Ya no nos pueden matar! Se supone. ¡Qué bien jugado, cabrón! ¡Qué bien jugado, tío! ¡Qué cabrón! ¡Estoy cagándome, güey! ¡Dios! ¡Elux, gracias, güey! ¡Qué frialdad, tío! ¡Qué hijo de puta! ¡Se queda adelante mirándoselo, tío! ¡Qué cabrón! ¡Vean mi directo! ¡Se cagan, güey! ¡Se cagan, güey! ¡Tienen que ver las escapadas que me hice! ¡Oh, Dios mío! ¿Pero por qué no intentaste huir? ¡Es que te quedas ahí en medio, tío! ¡Uy, Elux! ¡Gracias, güey! ¡Gracias, güey! ¡Menos mal, cabrón! ¡Mira! Fuerte, quiero hablar con ustedes. Ya llegamos, ya somos pocos. No nos matemos. ¿Quieren matarse? Amén, déjame yo para aquí la grabar. Vamos al baño, hay que ver si hay algo. Rápido. Claro que sí. ¿Quieren que nos matemos? Vamos, tengo una grabación. ¡Vamos! Güey, es que... ¡Loco! ¡Es que estoy temblando! ¡No es broma! ¡Mis dedos están temblando! ¡Güey! ¡Puchingo! ¡No sabes las tres escapatorias que me hice! ¡Tres, güey! En una me encerraron muchos guardias, güey. En una solo fue una. Hace cuenta que en la primera llegó un guardia y Matías salió corriendo y lo mataron. Y salió Itachi y yo corriendo. Luego... Me quedé en un lugar horrible, o sea. Uy, menos mal, man. Buah, GG, gente. Bien, GG. Bien, chicos. Bien, le hemos pasado todo. Gente, qué salvada le hemos hecho al puto Brian, tío. Hijo de gran puta. Qué salvada, por favor, tío. Pero el cabrón se ha quedado ahí en medio. A ver, que queda un segundo y dudo mucho que el guardia te mate un golpe. Pero aún así. O sea, es un hijo de gran puta. Yo es que, yo de hecho he tirado para atrás porque digo que no lo maten. Que no me maten a mí, claro. Ya ni pedo, logramos. GG. Bueno, pues hacemos la tarde, segunda session, ¿no? ¿O qué? Bueno, nos vemos al rato. Bueno, nos vemos la próxima semana. Dale, vale, qué partida, GG, gente, GG. Gracias, bueno, Gracias. De nada, man. Y así es como llegamos al día 2. Día en el que, según el organizador, íbamos a tener que pasar la prueba ciegas en dúos, dejando la prueba de la cuerda que funcionaba en squads para el tercer día. Tras ver que el primer grupo solamente hizo la prueba de dúos, nos pusimos a entrenar con Carlos, mi compañero de equipo. Pero una vez llegó el día, nada fue como lo planeamos. Por favor, todos hagan una fila ordenadamente en la línea amarilla para recibir sus alimentos. Una polla gorda, por favor. Hijo de puta, me ha pillado que flipas. Me ha sacado el arma el otro, ¿eh? Ok, lo he intentado. Dentro de 5 minutos se establecerá la hora de descanso y se apagarán las luces. En esta fase, si quería sobrevivir, pues tuve que hacer equipo con Rojo Monster y sus colegas. Así que mi único objetivo era proteger a Carlos. Vamos a matar a alguien, ¿eh? Ya estoy matando a Carlos, pero no es chingado. No, a Carlos no lo matéis, no lo matéis. Es muy duro, no lo matéis. Ah, ok. Bueno. Está bien, matemos a alguien. ¿Quién se ve indigno? ¡Ah, extremo! ¡Acá! ¡Vámonos! ¡Mátelo! Pese a que todos mis colegas fuesen a por Destructor, yo la verdad es que no tenía ninguna intención de pegarle. ¡A ver, Dismar, toma! ¡La botella! ¿Dónde estás? ¡Toma, mátelo! ¡Ahí está, mátelo! ¡Vamos! ¡No! ¿Dónde chingados está el hijo de puta?
Ahí lo vi. Ya lo viste, ya lo viste. Vamos, vamos, vamos. Acá está. Hay pelea por allá. Corre, tenemos 20 segundos, tenemos 20 segundos. Está acá. Rápido. Corre, que no se nos vaya, ¡Ey! Anda. Acá hay uno, mátese. Está acá en la esquina, güey, me estoy dando. ¡Vas! ¡No puedes, se puede! ¡Venga, cómo corre! Hago. Me dieron por fuego cruzado. Verga. No. No he ido por nadie porque básicamente no me la quiero jugar. Qué asco. Es que a todos nos hubieran dado botella. A mí me dieron una charola que no hace daño. Después de esta persecución cutre, los guardias se pusieron a disparar. Y más adelante nos llevaron al siguiente juego, en donde efectivamente debíamos hacer grupos en squads. Por lo que me había dicho el organizador era todo mentira. Elegí hacer equipo con Carlos y con otros dos miembros que desconocíamos, pues el organizador no dijo que fuésemos a hacer la prueba de grupos. Y en un momento a un integrante de mi equipo, Destructor, se le va la conexión y este lo sustituyó en los guardias de manera obligatoria por un jugador que acaba de aparecer, Killer Herobrine. Segundos después, aparece nuestro compañero de equipo y aún así no se le añadió a nuestro team. En resumen, debido a una mala organización, el equipo con el que trabajó el organizador no solo no siguió el orden de las pruebas, sino que sabotearon a nuestro equipo, haciendo que nuestra experiencia de juego fuese nula. Vale, no sé cómo. Y eso sin añadir que nadie me explicó las reglas del juego pese a preguntarlas varias veces, y que además los grupos estaban divididos por horarios, y el primer grupo que se había hecho a las 6 de la tarde solamente hizo la prueba de dúos, mientras que nosotros no tuvimos la opción de hacerla y pasamos directamente a hacer la prueba de 4 jugadores. Ningún tipo de sentido. Esto evidentemente resultó en la ruina de nuestra experiencia en este evento. Ok, vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. Let's fucking go, espero que todos los de mi team lo hagan bien. ¿Vale? No, pulsa. No capa. Salten y peguen. Los de ahí. GG, gente. Qué injusto. Ya. Como que tener que anunciar para eso. Ah, Pinky. No mames. Nah, no mames. Nah, me sorprende que no hayan explicado las normas del juego, en plan, ¿qué coño? Sí, o sea, medio injusto. Joder, pero... que es injusto, es que no han especificado nada. En plan, no sabía ni que tenía que golpear la parte del principio de la cuerda, es que no lo han explicado. GG. En fin, que tras este sabotaje, pues hablé con el organizador y me dijo que se hacía responsable, pero que había sido culpa de que había tormenta y se había caído su electricidad. Ok, sin más, no voy a comentar. Y pues muchas gracias por ver el vídeo, bye. Y antes de nada, decir que muchas gracias a Carlos por haberme ayudado, ni que sea a entrenar, pese a que no diese ningún tipo de frutos. Encantado con la peña que he conocido, y sobre todo para Killer Herobrine, que sepáis que él no tiene la culpa de absolutamente nada. Todo ha sido culpa de la organización, de tanto como del organizador, que también me ha caído muy bien, como del equipo, y bueno, es una pena, sin más. Ya sabéis que yo soy mucho de críticas y sabéis que suelto hostias como panes. Así que los que me seguís sabéis que me he relajado. Y los que seáis nuevos, pues nada, simplemente entended que luego voy a meterle vidilla al vídeo y que en verdad me suda la polla. ¡Nos vemos!